García es docente e investigadora. Parte de su trabajo está dedicado a indagar en la historia de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil de Rosario, un enorme complejo social y cultural hoy declarado sitio de memoria de terrorismo de Estado. El accionar de la dictadura sobre la Biblioteca Vigil fue atroz. En febrero de 1977, las fuerzas militares, en complicidad con civiles, intervinieron, saquearon y destruyeron este proyecto vecinal que era referencia para toda América Latina. En diciembre de 2013, la comunidad recuperó la institución y parte de esta lucha implicó enjuiciar a los responsables de la intervención y el vaciamiento. Natalia, ¿cuál fue el proyecto La Vigil surgido en la década del 60? Bueno, fueron los proyectos, uh -huh. fueron muchos proyectos. La Vigil fue, es una institución eh, en la que convivieron muchas experiencias eh, educativas, políticas, artísticas, científicas, asistenciales, productivas. La Vigil fue una biblioteca maravillosa que nace en el año 63. Fue una escuela primaria, secundaria, de jardín de infantes, fue de ciencias naturales, un observatorio astronómico, talleres de producción, una universidad popular y una maravillosa editorial que publicó bueno, muchísimos libros, con más de 3 millones de ejemplares que, que regaron de libros la ciudad y las provincias. Pero la vigil fue una experiencia popular, colectiva, única en América Latina, por todos estos proyectos que gestó, por las extraordinarias cifras que, que también la describen, una masa popular, un pueblo de más de 20.000 socios, que, que en aquellos años siempre decimos que tenía, la Vigil tenía más socios que el Club Rosario Central, club muy importante de, de Rosario, es decir, una biblioteca que tenía más asociados que un club de fútbol. Todo esto traccionado por, por la historia de una rifa. ¿no? Esto es producto de una, de una idea muy original que tienen uno de estos muchachos que eran parte de la subcomisión de Biblioteca Vigil, que en realidad comienza dentro de una vecinal en el barrio Tablada y Villa Manuelita, zona sur, sur, sur de Rosario, eh, de esas vías del tren de la estación Rosario Central, que al sur faltaba todo. Así que Tablada era sinónimo de barrio obrero, ahí se empiezan a juntar los vecinos, este grupo de jóvenes, que eran la barrita de la esquina, forman la subcomisión, a uno de ellos se le ocurre hacer esta rifa, pagadera en cuotas, es un éxito desde el comienzo. Empiezan con, con unos premios muy interesantes para un barrio como Tablada, eh, empiezan a extenderse a otros barrios de la ciudad, empieza a imantar a la clase media de Rosarina y a venderse luego en muchísimas provincias argentinas. Así que habiendo encontrado este recurso, estos jóvenes se independizan el 11 de noviembre del 59, eligen un nombre, el nombre es producto de las lecturas infantiles de aquellos años, Constancio Vigil. Así que con esta, con esta rifa, que estamos hablando de más de 80 mil bonos que están circulando al mismo tiempo por el país, les permite construir... Bueno, toda una manzana, porque la vigil fue creciendo en esa ochava tan emblemática de Alén y Gaboto, eh, que es una referencia del Nodo Sur de Rosario. Hoy la, el barrio es eh, digamos, sale en los diarios, en las páginas policiales, pero en aquellos años, por toda la problemática del narcotráfico en Rosario, pero en aquellos años Tablada era conocida por la, la, toda la vibración cultural que generaba la vigil en un momento de mucha efervescencia cultural y política. Eh, la vigil es una experiencia única porque es una cultura desde abajo, pero que alcanza, como decía antes, unas cifras extraordinarias y unos, con un recurso extraordinario que supo capitalizar. Aleni Gavoto, una esquina como tantas otras en un barrio de obreros y empleados, que entre penurias y esperanzas cotidianas, Construyeron sus viviendas en calles transitadas por el aroma dulzón de los paraísos y los bulliciosos juegos de los niños. En la esquina de Alen y Gaboto, quebrando la monotonía de enredaderas y ventanas sin cortinas, se alza un edificio de nueve pisos que, insólitamente, aparece sobre el horizonte verde de los árboles como un punto de inflexión en el paisaje urbano. Es posible aventurar entonces algunas preguntas. ¿Qué es ese edificio? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo y para qué se construyó? Es la Biblioteca Popular Constancio Vigil. La Vigil eh, estaba sostenida a través también de ideales, ¿no? ¿Cuáles eran los ideales de ese proyecto? De este proyecto. Sí. Eh, el ideal. El horizonte más fecundo que tuvo la vigil fue nunca perder de vista, a pesar de este megaproyecto que termina siendo, nunca perder de vista el horizonte popular y barrial. El horizonte era popular, eh, era un espíritu solidario, colectivo, abrazaban fuertemente la laicidad eh, y la, la diversidad de, la, de las identidades políticas en la vigil, y esto a propósito de lo que luego dirán los interventores que entendieron que, y así la, la, la denominaron un centro de irradiación marxista, entre otros, apátride marxista, entre otros adjetivos, en la vigila había ¿sí? marxistas, comunistas, peronistas, socialistas, anarquistas, radicales, y aún quien no comulgara con ninguna identidad política. Así que la diversidad, la heterogeneidad eh, y el ser un complemento de de todo lo que faltaba en una barriada cuando el Estado no llegaba. Ese era el espíritu de esta institución. En febrero de 1977, la dictadura decretó la intervención normalizadora con la excusa de la crisis económica que vivía la institución. ¿Cómo se manifestó esta intervención que hacen? aquellos años del 74 y 75 fue un desfasaje financiero? producto de un desfasaje a nivel nacional, Rodrigazo Mediante, etc. Ese fue el chivo expiatorio de la dictadura. Eh, esperó todo el año 76 esa dictadura para intervenirla, esperaban que cayera por su propio peso, la vigil seguía intentando recuperar su situación, estaba en vías de recuperación, por eso decimos que es financiera, no económica, tenía un patrimonio. Las deudas representaban un 10% apenas de su patrimonio. Vigil tuvo más de 40 inmuebles, no solo en Rosario, Santa Fe, sino en muchas provincias que eran filiales de la Vigil. Eh, pero bien, esa fue, fue la excusa, fue un decreto, fue una triangulación nación, provincia y, y Rosario y ciudad. Eh, 25 de febrero la Vigil se preparaba para, para comenzar un ciclo más de su ciclo lectivo. 500 inscriptos en Universidad Popular, 3.000 en las escuelas. Así que ya estaba la gente esperando ese momento, organizándose para eso. Hubo situaciones previas también que comentar. En el año 75 hay una bomba que explota en el, la planta baja de la escuela secundaria. Otra noche amordazan un sereno, eh, ingresan donde estaba la sala de comisión directiva y en una pared escribieron AAA. Ese viernes, 10 de la mañana, entraron por lo que hoy llamamos la unidad administrativa, sobre calle Gaboto, La vigilia es toda una manzana muy grande, tenía diferentes ingresos. Así que hacen una pinza en la escuela secundaria, otro en la primaria y el ingreso principal ahí va a ser donde entra el propio Agustín Feset. Llegó ese día con más de 20, 25 policías, llegó la Marina y llegaron civiles contadores, abogados, escribanos, personajes que se hicieron pasar como asesores pedagógicos del Ministerio de Educación, pero que eran personal civil de inteligencia también. Así que la intervención comienza con un inocente decreto de normalización. Venimos solo a normalizar las finanzas de la vigil, esto se le decía también a los rosarinos, así salía en los diarios de la época, regularizarán las finanzas de Biblioteca Vigil. Y eso fue una suerte de cuarentena, la, le digo yo, porque fue desde febrero del 77 hasta abril, fue la normalización, suponemos que no dieron con las pruebas de subversión que buscaban, de todas formas por eso de la cuarentena se requisó todo el lugar, no se dejaba salir a nadie, fueron semanas de investigación este, capilar de los documentos y, y las actividades de Biblioteca Vigil, el propio... Alcides Ibarra, que fue uno de los que estuvo allí, alguien conocido con el nombre de Rommel, porque así se hacía llamar. Se ve que admiraba al mariscal de Camponassi. Rommel lo que hacía era irse a la biblioteca central, buscaba los libros prohibidos, eh, armaba listas, se iba a la secretaría en la sala, en todo el sector de administración, buscaba los domicilios de esos lectores y los pasaba al servicio de informaciones de Rosario. Eh, la liquidación de Biblioteca de Vigil no fue obra de locos o una locura, fue racional, tuvo estrategias, tuvo recursos, tuvo etapas bien discriminadas, así que cuando ellos eh, entendieron que no iban a poder encontrar algo que deslegitimara a toda la institución y a sus dirigentes frente a, a la barriada, pasaron como a una suerte de, no de plan B, sino de segunda etapa más profunda que fue la intervención liquidadora, y así se anunció. Eso fue ya en mayo del 77 y no es ninguna casualidad que la misma noche que el diario La Capital va sacando la noticia de que comenzó la liquidación de Biblioteca Vigil, esa noche comienza el raid policial que va secuestrando a más de ocho miembros de comisión directiva, empezando por el corazón de Tablada. Esto fue secuestrar y desaparecer para poder liquidar y robar porque ahí empieza verdaderamente una liquidación sin precedentes desde mayo de 1977 hasta el año 2008 cuando finalmente se cierra el saqueo, la despatrimonialización aunque nosotros entendemos que fue eso, un genocidio cultural Digamos que entonces ¿cuál fue el impacto mm. de, de esta intervención en los libros mm -hmm. y en las publicaciones de la Biblioteca? Las, los impactos fueron muy diversos, porque la, la intervención, como digo, no fue homogénea. En algunos lugares fue entrar y, y, y devastar, y romper la Universidad Popular, los, los pianos. Me acuerdo de aquello... Bueno, muchos recuerdan, es un testimonio muy fuerte. De, de en esa etapa semanas normalizadoras van con algunos de los civiles en este caso porque como dije antes, primero la Marina pero después viene el Ejército ya la parte de la liquidación eh, van pasando por las escuelas de la Universidad Popular y están ahí los pianos y uno de los escribanos que llega ese día lo mira a la cara a, al presidente de la vigilia y le dice desde ahora el negrito que quiera tocar el piano que se lo compre Así que en algunos, y rompen el piano. ¿no? Eh, eso es genocidio cultural. Hay que romper el piano, hay que cerrar la escuela de música, hay que cerrar la universidad, no solo por la destrucción material, sino simbólica de eh, impedir que las próximas generaciones puedan tener acceso a esa enorme democratización educativa que hacía la vigil. Y con los libros hubo un especial tratamiento, diría yo. Eh, los liquidadores, tasadores inventariaron todo, todo el material, le hacían eh, signos y señas a, a cada ejemplar, tenían siempre me llamó la atención cuando uno mira los listados. por ejemplo, todo lo que viniera de Udeva tenía una marca particular, cuando sabemos lo que estaba pasando en aquellos años con Eudeva también o centro editor. Pero la destrucción tuvo diferentes formatos en el caso de los libros. Eh, en algunos casos hubo, tuvo como escenas aleccionadoras, se los tiraba del tercer piso de la biblioteca, caían sobre una cortada que está detrás de la vigil, hoy se llama cortada vigil, eh, y entonces iban amontonándose allí y cuando se juntaba el material suficiente se hacía una fogata, se llamaba a los vecinos para que vieran. En algunos casos se los llevaba a los subsuelos de vigil, que son un lugar que cumplió un rol muy funcional a la intervención porque allí se iba también recabando todo lo que se robaba de otros lugares de vigilia, incluida obras de arte muy valiosas. Los libros en particular se llevaban al subsuelo, se cargaban a camiones del ejército que rápidamente salían por una rampa sobre calle Gaboto, calle que seguía hacia el batallón 121 de Rosario, que también fue un lugar de quema de libros importante, y también centro de detención y tortura. Así que hubo diferentes formas, los, los eh, eh, bueno hay unos hornos incineradores en, en los subsuelos también, que están originales de vigilia, en aquellos años había una norma activa que había que quemar los papeles, así que esos hornos también se usaron para quemar libros, otros fueron guillotinados y otros. No fueron ni destruidos de ninguna manera, sino revendidos porque eran muy valiosos. Había un Martín Fierro de Cuero este, muy valioso, eh, económicamente sobre todo, y eso fue un botín que, que los particulares interventores se llevaban. Algunos fueron llevados al Ministerio de Educación, y cuando iba terminando la dictadura, libros prohibidos como, libro muy prohibido, que fue eh, una pregunta de interrogatorio que sufrieron. Miembros de Comisión Directiva, un libro de María Teresa Nidelkoff, se llamaba Maestro Pueblo Maestro Gendarme, un libro emblemático de los 70, ¿no? que, 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 bueno, que tenía esta pregunta que, que interpelaba al docente. Ahora lo vamos a reeditar ese libro. Y ese libro fue una pregunta, como decía, de interrogatorio, sin embargo, para el 83 empieza a llegar al Ministerio de Educación y Cultura enviado como una donación. Si de algunos libros que fueron absolutamente prohibidos y robados de la vigil, acaparados por el Ministerio dentro del terrorismo de Estado, después aparecían en las escuelas como donaciones. Eso pasó con muchos bienes de la vigil, no solo con los libros, con animales embalsamados, aparecían en museos, en Florentino, en Meguino de Santa Fe, otro de Rosario, y uno lee los diarios de la época y aparecen noticias como el Ministerio de Educación y Cultura compró patrimonio para los museos, no compró nada, los robaba de vigil aquello que quedaba como saldo. De las grandes liquidaciones que hicieron, como si fueran compras del Estado. ¿no? Así que hubo un tratamiento muy especial eh, y un ensaneamiento muy particular también. Bueno, dentro del proyecto editorial de La Vigil, ¿cómo fue el devenir del libro El fusilamiento de Penina de Aldo Oliva? El fusilamiento de Penina eh, fue parte de una colección, de la colección de historia, de, que, de las muchas que, que editó Biblioteca Vigil cuando arrancan en el 65 con el sello editorial. Y era interesante, pero bueno, estábamos en 1975 y ese libro estaba a punto de salir a la calle a contar la historia de un anarquista que tenía una biblioteca además, que desaparece en la noche. Desde una noche de septiembre del 30, su cuerpo no aparece durante algunos años hasta que finalmente eh, se descubre que había sido fusilado en las barrancas del Saladillo, zona sur de Rosario, muy cerca de la vigil. Pero ese libro no sale a la calle, está listo, nada, todo armado, empaquetado en, en el depósito de, de vigil, llega a la intervención y creímos por muchísimos años que no había sobrevivido ningún ejemplar. Eh, un miembro de comisión directiva, apellido Rodríguez, lo había guardado, atesorado, con su primera página arrancada, como salía a suceder en estas prácticas de autocensura de aquellos años. Este libro es un festejo, su lectura debe serlo. Hace menos de 10 años, la posibilidad de que volviera a la calle era remota. Desaparecido durante más de 30 años, se creyó irrecuperable. Indudablemente, los argentinos perdimos mucho más que un libro en los últimos 30 años. Pero no todo está perdido y es probable que nada esté perdido indefinidamente en nuestra historia. Y es por eso que este libro es un festejo y para nada azaroso. Implicó un denodado esfuerzo hallarlo y otro tanto publicarlo, hallarlo, reencontrarlo, una búsqueda contra tiempo, digamos, contra el tiempo que nos impusieron que aparezca como una buena noticia, un buen día esperado, que aparezca amarillento, con la tapa arrancada por el miedo, con todos los signos propios de una travesía en cautiverio, y entonces que vuelva a casa, que se nutra en el corazón de la memoria, o digamos que viva, en algo más que melancolías y nostalgias. Al momento de la intervención eh, había en la vigil 55.000 ejemplares. Mm. Eh, muchos de ellos se pudieron resguardar. Mm. ¿Y ¿Cuál fue el factor que permitió que parte de esta colección original de la biblioteca se salvara y permaneciera a resguardo? Eh, un factor, creo yo, fundamental para, para conservar eh, el acervo patrimonial de vigil fue... Eh, la llegada, no consultada, pero la llegada de, de lo que en Rosario se conoce como la Biblioteca Eudoro Díaz, que es una biblioteca pedagógica. Es decir, a esta biblioteca le sucedió algo similar a la Vigil, eh, a menor escala. Le quitan un inmueble muy valioso que tenía, un inmueble señorial bellísimo, en pleno centro de Rosario. Eh, el ministro de de educación en aquellos años, de Eduardo Suter Schneider, ya 82, lo saca de ese lugar y lo llevan inconsultamente a la vigil, a la biblioteca pedagógica. Esto que en principio fue una pésima noticia para ellos, para vigil fue finalmente muy positivo porque los bibliotecarios y bibliotecarias que trabajaban allí supieron eh, no mezclar los, los acervos, los catálogos y conservar lo que había quedado de la hasta entonces biblioteca vigil allí. Y la contabilidad arroja unos 30.000 libros originales de vigil. Es decir, que la biblioclastía, los libros quemados en sus diferentes formatos, fueron entre 50.000 y 60.000 libros, y 30.000 los que se salvaron, conservados muchos por estos bibliotecarios que, que, bueno, que, que recalaron en la vigil este, obligadamente. Natalia, vos hablás de momentos de la recuperación de la vigil. ¿Cuáles son esos momentos? Eh, desde la recuperación de la democracia, en 1983, la vigil estaba, por supuesto, aún intervenida y siendo liquidada, pero bueno, eh, tras o la llegada de, de Alfonsina al gobierno, ese es un primer momento donde los que habían sido parte de vigil, sobre todo la comisión directiva, que ya estaba en libertad, porque ellos fueron detenidos, pero liberados en el 77 en una libertad vigilada, pero bueno, de a poco volviendo a la normalidad de su vida con la democracia, intentaron hacer algunas gestiones en realidad para, para ver qué iba a pasar con esa institución que ahora había pasado al Estado provincial. Es decir, todas eh, las escuelas de biblioteca vigil, la biblioteca en sí, eh, que era lo único que siguió en pie en realidad ya para esos años. Eh, pertenecían a, a la provincia de Santa Fe. Nunca tuvieron ni una audiencia, nunca tuvieron ninguna respuesta. Eh, los tiempos eran muy hostiles para pensar en casos como la vigil. Mientras los estrados del Nunca Más empezaban a, a ventilar los crímenes más crudos cometidos en aquellos años, parecía que hablar de quema de libros era como, una, como una, algo superficial para muchos. Cuando en realidad en Vigil habían pasado mucho más cosas que esa, ¿no? Y un segundo momento, sin dudas, es aquella mítica, diría yo ya mítica asamblea por la recuperación de la biblioteca Vigil. Una asamblea formada en marzo del 2004 en el club Rosario Central Córdoba, cerquita de la Vigil, se llenó ese club de gente, de ex socios, ex maestros, a estudiantes, directivos, que cruzaron una pancarta, una bandera sobre calle Alén y Gaboto que decía, queremos que la Vigil vuelva. Y después pusieron otra que era, pensaron que quemaban libros, no que despertaban ideas. Porque no es ninguna casualidad ese momento, eh, eh, tras la crisis que vivimos en nuestro país en el año 2001, para muchos la Vigil fue como una epifanía, en el sentido de decir, pero... Todo lo que está diciendo, se está diciendo en los medios de comunicación, todo lo que la gente eh, expone y pide en esas asambleas populares que cruzó el país por esa crisis, es decir, bueno, esto ya existió y nos fue arrebatado. No le fue arrebatado a un grupo de personas, nos fue arrebatado a un colectivo, a una sociedad, a un país. La vigilia era una metáfora del saqueo de la Argentina, no solo en dictadura, sino en los años. Así que ahí empezó una larga, larguísima lucha. Eh, eso se coronó en, en el año 2008, cuando finalmente la jueza que llevaba la causa, un expediente judicial que, que va por el decimoctavo tomo, eh, acumulado en todos estos años, la jueza finalmente declara cerrada la liquidación, todavía quedaban bienes para liquidar y dinero en dólares en una caja judicial. Finalmente, el gobierno de la provincia de Santa Fe, y en esto hubo una interesante articulación de, de gobiernos de turno, más allá de los partidos políticos, lo comenzó uno, lo terminó otro, eh, se hace con esta figura de la donación, al principio no aceptada, cómo vas a recibir en donación lo que te fue arrebatado, era la, la única vía para hacerlo, y esto se sustanció, y ahí comienza la tercera etapa en el año 2013, cuando finalmente se devuelven los inmuebles que no fueron despojados, los que subsistieron, a sus legítimos dueños, que son los socios, sencillamente, socios que votan a una comisión directiva que se, que se renueva. En el año 2013 comenzó el capítulo presente de la vigil, que es su recuperación, y es volver a poner en marcha aquellos proyectos cerrados, clausurados. más allá de los cursos y de las escuelas, de los talleres y de los laboratorios, de los patios y de los gabinetes, fueron las aspiraciones de ofrecer efectivas posibilidades a la comunidad las que en la esquina de Alain y Gaboto levantaron la casa en la que se llevaría adelante la que fuera tal vez la mayor experiencia en educación popular en América Latina. Ustedes hablan de genocidio cultural. ¿Cómo se vincula esto, genocidio cultural, con los delitos de lesa humanidad cometidos en la vigil? Pensando acá un poquito en la, la propuesta que hace Daniel Feinstein sobre genocidios, entendemos que hay uno muy particular, que es el cultural, cuando uno arrebata a un sector de una población, como es en este caso de una comunidad popular. Eh, sus objetos, su, sus relaciones de cooperación, de solidaridad, eso fue lo que realmente fue arrebatado. Y los delitos económicos imprescriptibles que sufre aún Biblioteca Vigil son producto del genocidio cultural, son las dos caras de la misma moneda, es saquear para, para robar y, y detener para poder saquear. ¿Qué significa que hoy la vigil sea un sitio de memoria del terrorismo de Estado? Significa fundamentalmente contar esta historia, eh, transmitirla a las nuevas generaciones y no solo a, 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 a los jóvenes este, y no tan jóvenes, sino incluso a la gente que, que la vivió, que, que la atravesó, porque la vigil era tan compleja, tan grande que quizás alguno vivió una porción de aquellos años, fue ex alumno de la secundaria, era vendedor de rifa. es muy difícil haber vivenciado en toda su magnitud eh, la totalidad la integralidad de la institución. Entonces al escuchar la historia ya abriendo a todo el escenario completo también hay mucho de sorpresa y mucho de emoción. Esos son los dos sentimientos básicamente que, que nacen de contar la historia hoy. En la Vigil hoy, en, en la Vigil recuperada, por supuesto que se abrazan fuertemente estos eh, tres grandes guías, diría yo, que son la memoria, la verdad y la justicia.